Y mucha atención con lo siguiente. Sabemos que los casos de COVID se han incrementado de manera exponencial en los últimos días y decenas de personas están llegando al campo de Marte para pasar por un examen de descarte. Nuestra compañera Stephanie Medina nos tiene más detalles. Bien, estamos transmitiendo algo que parece utópico, estando 2023. Hay una larga fila de personas esperando tamizaje para descartar COVID-19. El COVID no se ha ido, como bien sabemos, y todas estas personas son sospechosas de tener COVID y han llegado hasta el campo de Marte, donde hay un establecimiento de Ministerio de Salud para poder descartar. Vamos a escuchar lo que... Tiene que entender. Hay algunas quejas de la falta de medicina, de falta de personal para tomar las pruebas, pero están avisando que hay poco personal médico. Empieza acá, ¿no? Se está trabajando como puede. Nos están contando que ya se han tomado 80 pruebas para descartar si las personas tienen COVID-19 y se está llamando efectivamente a las personas que se acercan con su documento nacional de identidad para descartar si tienen COVID-19. Recuerde que los síntomas son fiebre, tos, cansancio. Se va a corroborar acá también el tema de la vacunación que se está dando. El tema todo es porque la empresa me está diciendo que venga. Lo que pasa, señor, le explico. Según resolución, ya no se debe de tocar una prueba. El paciente positivo... No, pero en este caso... Bien, hay que precisar también de que solo se pueden venir acá las personas que tienen síntomas. El tema de requisitos laborales no está permitido. Vamos a ver cómo están tomando una prueba. Se está tomando acá la prueba molecular, la prueba de hisopado, la cual es la que tiene más altas probabilidades de detectar el virus. Hasta un mes. Entonces, por eso es que ya el paciente positivo no se puede volver a sacar otra prueba. Ya solamente con el médico de salud. Un mes aproximadamente. ¿Por qué? Porque queda rasgos del material genético del coronavirus. Entonces, por eso el paciente ya habiendo terminado su descanso médico, ya con eso... Vamos a conversar con algunas personas. Señito, ¿cómo está? Usted está viniendo para descartar, ¿no? Sí. ¿Tiene todas sus vacunas? Sí, tengo todas las vacunas, sí. Sí, tengo todas las vacunas. Prevenir con las vacunas. Recuerden, ustedes también tienen que estar vacunados. Yo tengo las 5 vacunas, tengo la neumococo, tengo todo. ¿Qué pasa? Que la gente, y lógico, como somos... gente media pobre, tenemos que subir a los micros. Y en los micros todo el, y ahí se contagia, porque es lo peor. ¿Qué síntomas tiene usted? La garganta, la tos, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que acá ya debe haber más personal, porque sabe que hay... La doctora le estaba diciendo que tienen complicaciones en personal, ¿no? Exacto, sí, bastante. Señorita, no hay, yo soy asegurada, ajá, soy docente, pero ajá, no hay en el seguro, ni en el Revaliate, ni acá en Chincha, no hay personal que realicen, ajá, no hay. Y nos mandan acá, el ciento... El salud del empleado, no hay centro de detección de COVID. No hay centro de detención, bien, hay que precisar que las personas, hay cola incluso, recordemos lo que se vivía antes, esta fila de personas, así que si es que usted tiene sospechas de tener este virus, por favor acérquese al campo de Marte para poder recibir un trato oportuno y por supuesto la detección de la COVID-19, lo cual es importantísimo para poder recibir un tratamiento adecuado. Disculpe, ¿hasta qué hora se está atendiendo? Estoy acá hace una hora. Ah, está usted esperando también, es enfermera. Debería priorizar al personal de salud, estamos trabajando, somos como 3 enfermeras, pero no nos quieren atender. ¿En qué centro médico trabaja usted? De acá de Policlínico Chincha. ¿Y en Chincha no le pueden tomar la prueba? No hay prueba, no hay reactivo, no hay prueba, no. Bien, eso es importante denunciar de salud, ¿no? Claro, deberían de dar. Claro. Bueno, esto aprovechamos para terminar esta enlaza mencionando que en el Policlínico Chincha de E-Salud no hay pruebas, incluso que el mismo personal médico tiene que venir hasta acá, hasta el campo de Marte. Parece que, bueno, el sistema de las brechas de salud nos sigue jugando mal a los peruanos. Es la información que tenemos en vivo para Latina Noticias. Esa es una situación muy complicada, lo que sucede con la COVID-19. Tenemos más información en vivo, pero vamos a estar muy al pendiente. Recordemos que solamente el 22% de la población adulta tiene la vacuna bivalente. Pero